Acto de consagración a Cristo Rey del Papa León XIII. Esta fórmula de oración, si se recita públicamente en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, conduce a la adquisición de una indulgencia plenaria. Si se hace de manera privada, la indulgencia será parcial. Repitan conmigo. Oh dulce Jesús, oh Redentor de los hombres, míranos humildemente postrados ante tu altar. Somos tuyos y queremos ser tuyos. Y para vivir más cerca de ti, cada uno de nosotros hoy se consagra espontáneamente a tu sacratísimo corazón. Desafortunadamente, muchos nunca te conocieron. Muchos, despreciando tus mandamientos, te rechazaron. Oh benévolo Jesús, ten piedad de unos y de otros, y de todos los que están cerca de tu santísimo corazón. Señor, sé Rey no solo de los fieles que nunca se apartaron de ti, sino también de los hijos pródigos que te abandonaron. Haz que regresen lo antes posible a la casa de su Padre, para no morir de miseria y de hambre. Llámalos de regreso al puerto de la verdad y a la unidad de la fe para que, en poco tiempo, solo se pueda hacer un redil bajo un solo pastor. Finalmente, sé el Rey de todos los que están envueltos en las supersticiones de los gentiles, y no el rey de los que viven en el engaño del error o por discordia separados de ti. Abstente de llevarlos de las tinieblas a la luz y al reino de Dios. Concede, Señor, seguridad y libertad a tu iglesia. Concede a todos los pueblos la tranquilidad del orden, resuene esta voz de un extremo a otro de la tierra. Alabado sea ese corazón divino, de donde proviene nuestra salud. A él se le cante la gloria y el honor por siempre. Que así sea. Papa León XIII. Hermanos, que en este día de Cristo Rey, Dios y la Virgen María les bendiga.